Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este momento de escucha de la palabra del Señor en este día jueves de la decimoquinta semana de este tiempo ordinario. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Pidamos al Señor que nos conceda poder reconocerle como maestro bondadoso, nuestro maestro. La dinámica del Evangelio de hoy, el contexto, digamos así, es la invitación que nos hace Jesús, nos hace una invitación. Bien, entonces les recuerdo, no se olviden, queridos hermanos, de dejarnos un like, de interactuar con nosotros. Esto es muy importante para nuestra evangelización. También suscríbete a nuestro canal si todavía no lo haces y activa la campanita para las notificaciones. Así podemos llegar a más personas. Dejándonos un like, el video se vuelve, mejor para los demás. Puede llegar a los demás, esto quiero decir, ¿no? Dejándonos un like, el video viene promovido, ¿no? O sea, lo promocionan, eso. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir el Espíritu Santo, como todos los días, que venga en nuestra ayuda para escuchar la palabra del Señor. Es muy breve el Evangelio, pero es una invitación fuerte y clara. Manda, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Renueva nuestros corazones y ábrenos a tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la Biblia de Jerusalén titula este trozo del Evangelio como Jesús, Maestro Bondadoso. ¿Por qué? Porque es una invitación como aquella que hacían los rabinos del tiempo de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Esta es una exhortación, es una invitación. Venid a mí. Esta es la primera cosa que tenemos que tener presente. El Señor hoy día nos invita, bajo la condición que tengamos en este momento, en la condición que estés. Muchas veces ponemos muros, ¿no? Nos defendemos. No, es que yo soy un pecador, no es que yo he hecho esto, no es que yo he hecho esto otro, no es que yo no soy digno, es que yo no me lo merezco, etcétera, etcétera. Hoy el Señor nos hace esta invitación. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, todos los que estáis cansados y agobiados, sería otra traducción. ¿Cuántos corazones no están cansados, ¿no? Cansados de la rutina, cansados de lo mismo, cansados de la monotonía del pecado, cansados, qué sé yo, de no encontrar sentido en la vida, y angustiados, sobrecargados, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un yugo que nos oprime, el yugo de este mundo, el yugo de la ley, el yugo que nos condena, que nos autocondena, más claramente. Y entonces el Señor, ¿por qué nos invita? Tomad sobre vosotros, ¿a qué nos invita? Tomad sobre vosotros mi yugo. Es interesante, ¿no? Porque el yugo del Señor, lo veíamos en la imagen del Evangelio, el yugo que el Señor ha cargado por nosotros es el yugo de la cruz. La cruz es un yugo. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que no tengo nada y que soy el último. Tomemos este yugo. El yugo de la humildad, el yugo de la libertad en el amor. Cuán difícil es para nosotros. ¿Por qué? Porque tomar este yugo significa reconocer quiénes somos, aceptar nuestra historia, aceptar todo aquello que tú te gustaría borrar, cancelar de tu vida. Tomemos el yugo del Señor. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Ese es un maestro. Es más que un rabino. Nos enseña qué cosa. Nos enseña que la única cosa que verdaderamente nos da descanso es el perdón de los pecados. Lo que verdaderamente nuestras almas necesitan es eso.
sentirse perdonadas, recibir este don del perdón. Y es por eso que el Señor nos dirá: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cargar con la cruz es descanso para el alma. Una cruz que tenemos que tener presente que ha sido glorificada en Cristo. Esta cruz que no es solo un símbolo de la muerte, sino un símbolo de vida eterna. Un símbolo de vida eterna, un símbolo de esperanza. Esto es para nosotros hoy día, este yugo. Dirá el Señor: porque mi yugo es suave, porque su yugo es el amor. Porque Él nos ha mostrado el amor a través de la cruz. A través de este yugo se ha revelado el amor del Padre para nosotros. Y es por eso que ese yugo es suave y su carga ligera. Esta es de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, la alegría del yugo. La alegría del amor, la alegría de sentirnos amados por Él, de sentirnos perdonados por Dios y llamados también al perdón. Por eso ahora recemos, queridos hermanos, pongamos a los pies del Señor, aceptando nuestro yugo, y dámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y le pedimos también por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, por nuestras familias, por todos los problemas que podemos estar experimentando en este tiempo. Tomemos este yugo en este momento de silencio, aceptemos este yugo, el yugo del Señor. Oremos. Por intercesión de María Santísima, pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les recuerdo entonces, no se olviden de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal, déjenos un like, suscríbanse y activen la campanita para las notificaciones. Esto es muy importante para nosotros, no se olviden, háganlo y también compartan este video en sus redes sociales. Copien el link y compártanlo en todas sus redes sociales. Y también no se olviden de crear comunión, de hacer comunión, de rezar los unos por los otros, dejando tus oraciones escritas aquí abajo en los comentarios. También acá abajo en los comentarios, en el primer comentario, en el comentario fijado normalmente, está el link para que puedan participar también en nuestro canal de WhatsApp. Así permanece tu número privado y nadie lo ve, y todos los días tienes poder, puedes acceder al link donde está el video del Evangelio del Día. Así que suscríbete al canal también de WhatsApp, activa la campanita, síguenos y ya verás que podrás recibirlo todos los días de lunes a viernes. Ok, bien, queridos hermanos, entonces esta palabra nos nutre, esta palabra nos ayuda, nos sostiene y qué bueno poder compartirla con ustedes. Recen también por mí, que yo lo hago por ustedes. Un fuerte abrazo para todos.